Muchos de nuestros pacientes nos preguntan a los dermatólogos si el té verde puede disminuir la hiperpigmentación postinflamatoria. Ahora te comentaré cuál es el mito y cuál es la realidad de esto. Primeramente, déjame explicarte qué es este término de hiperpigmentación postinflamatoria. Es un término que usamos mucho los dermatólogos después de que ha habido alguna lesión o alguna escoriación y que nuestros fototipos latinoamericanos pueden presentar este tipo de hiperpigmentación o oscurecimiento de la piel. Se ha hablado de miles de remedios y uno de los mitos es el té verde. Es un antiinflamatorio que nos pudiera ayudar a desinflamar un poco nuestra piel, pero no nos ayuda realmente a eliminar esta pigmentación. Esta pigmentación debe ser tratada por un dermatólogo y existen múltiples tratamientos para estos, productos tópicos, peelings químicos o la alta tecnología como los láseres. Acude a tu dermatólogo.